Yo me imagino, mi querida Mariluz, que este aire acondicionado no es lo más apropiado para mi problemita temporal de voz, ¿cierto? Total, no nos ayuda mucho. Para nada, ¿qué le pasa a mis cuerditas bucales que ya están más aporreadas? Están irritadas. ¿Y, ¿y qué pasa? ¿Se reseca más con el aire? Se reseca más la mucosa de la laringe. Bueno, pero cámaras y luces matan vocecita mía. Bienvenida Mariluz Osorno Isaza, fonoaudióloga, especialista en audiología. Gracias por estar con nosotros. O sea, te llamo audióloga. Fonoaudióloga. Fonoaudióloga, especialista en audiología. ¿Cómo fue ese recorrido? Fue ese recorrido, lleva ya muchos años. Vengo trabajando en el área de terapia del lenguaje, en la parte de audiología. La parte de terapia del lenguaje va incluido la parte del habla y de la voz, en clínicas y en el consultorio particular. Perfecto. Bienvenida Mariluz, qué rico. Mil gracias. Que estén con nosotros. Saludamos al doctor Isaza, al doctor Rodrigo Isaza. Claro que un sí. Médico, neurólogo que queremos mucho y que es familiar de la doctora Mariluz. Y saludamos a nuestros otros dos invitados. Claro, si quiere, usted sí. Coge por allá y yo cojo por acá. Gracias. Porque hoy tenemos obstáculos en la pista del set de Sana que Sana, pero ya les vamos a contar por qué, porque va a estar súper chévere el programa. Empecemos pues con las damas, Leandro, seamos machistas. Claro. Presentamos a Beatriz Elena Giraldo, ella es paciente de Mariluz. Bienvenida, Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tu diagnóstico cuál es, por el cual estás en tratamiento con ellos? Disfonía espasmódica. Disfonía espasmódica, ahorita vamos a ahondar en ella. Y estamos también con Leandro Correa, otro fonoaudiólogo que nos acompaña hoy y tiene una especialidad en Leandro. Muy buenos días. Y, buenos días. Todo lo que yo trabajo tiene que ver con espectrografía computarizada y toda la parte del análisis acústico forense. Y vea pues qué ironía tan bonita, esa voz tan bonita que tiene, porque tiene voz de locutor y trabaja con relación a los cuidados de la voz y del habla. Bienvenidos nuestros televidentes, qué rico arrancar esta semana con ustedes. Los cuidados de la voz y del habla no son solo para los niños, que uno dicen, o para los muy adultos. Ese es un asunto que compete a todas las edades, Mariluz. Sí, total. Pedimos manejo de la voz, del habla, entonces las pautas que se manejan es similares, evitar ambientes contaminados de polvo, de químicos, evitar los aires acondicionados, solamente que en los niños pues obviamente están en crecimiento, pero igual se puede alterar la actividad de la laringe, ¿sí? Tomar agüita cuando se está hablando mucho. Súper importante, y ahorita vamos a recomendar más tips para los cuidados de la voz. Don Leandro, diferenciemos los diagnósticos o los trastornos relacionados con el habla de los trastornos relacionados con la voz. Ya ustedes me contarán cómo manejamos el tema. Perfecto. Creo que Mariluz puede hablar mucho más de los trastornos del habla. Perfecto. Es un área que sé que le apasiona. Yo le puedo hablar mucho más de los trastornos de la voz. Ajá. Empiezo diciendo que la voz es nuestra imagen, ¿cierto? Nos recuerdan por lo físico, ¿cierto? Pero la voz tiene un impacto muy especial, porque la voz recoge todos los elementos del lenguaje, no solo los elementos verbales, sino todo lo que hace parte de los elementos paralingüísticos. Cuando uno escucha a una persona hablar, cuando uno está detallándose lo que pasa con su voz, puede establecer un sinnúmero de situaciones. Pero además es importante entender que la voz no solamente es aquello que permite que nos recuerden, que nos reconozcan, sino que tiene una serie de elementos físicos y acústicos. Esos elementos se pueden ver alterados en determinado momento por una serie de patologías o incluso en algunas instancias por una mala utilización de esa voz. Que esas malas utilizaciones, hay dos categorías grandes, mal uso o abuso vocal. Ajá. Ojo, pasa no solamente con los adultos, pasa también con los niños. Entonces uno escucha en el común, las personas dicen, ve, tengo la voz afónica o estoy afónico. O estoy ronco. O estoy ronco. Uh-huh. Esa ronquera no es una afonía, es una disfonía. Hay una disfunción en la capacidad vocal. Mientras que la afonía, que también se da, es ya me quedé sin voz. Entonces hay una serie de asuntos que pueden generar ese tipo de cosas. Puede ser que, a ver, la persona va a un concierto, grita, canta, grita y canta sin tener la técnica adecuada para hacerlo, está expuesto a unas condiciones climáticas, a un material particulado, puede consumir alguna sustancia alcohólica, alguna bebida alcohólica, puede, por ejemplo, estar en contextos donde las personas fumen, todo eso se suma y al día siguiente su voz se torna
ronca, disfónica. Y la gripa también es culpable, claro, de eso. Ese es mi caso. La gripa también. Doctor, cúreme. Qué, ¿verdad?, cosa tan desesperante. Porque estos cambios de clima fácilmente nos llevan a esa situación. Y a eso súmale que de pronto no tenemos las técnicas adecuadas. El sistema fonador está en ese momento en una labilidad que lo hace que se afecte más fácilmente, está inflamado, está irritado y nos puede aparecer la disfonía. Doctora, ¿cuál es el caso de Beatriz? Para ya empezar a escucharle esa voz ronquita como la mía, Beatriz. No. Beatriz tiene una disfonía espasmódica, uh-huh, muy ligada a la situación que se presenta a nivel de respuesta de los pliegues laringios, de los pliegues vocales. Es como si no fuera coordinado y pliegue vocal derecho con el izquierdo, como si no fueran al unísono en el movimiento, en la abertura y en el cierre de ella. ¿Las cuerdas vocales? Sí, los pliegues. Ajá. Normalmente se determina que una disfonía espasmódica tiene un componente de tipo neurológico, ¿cierto? Pero encontramos que también el estrés que puede tener la persona puede llevarlo a esa voz. Más que una disfonía como daño del tono de la voz, lo que te explicaba Leandro, es una voz temblorosa, ¿sí? Uh-huh. Por esa dificultad de la actividad que realizan los pliegues vocales, ya sea por una hiperfunción, un aumento de la actividad, o que no haga un cierre completo o una hipofunción. Cuéntanos tu historia, Beatriz, además qué vestido tan lindo, yo se lo tenía que decir al aire, Dios mío. Cuéntanos un poquito qué pasó, desde hace cuánto tienes molestias con tu voz. Yo creo que hace 12 años por ahí, 12 o 13 años. Ah, ¿y esto fue abrupto? ¿Algo yo crónico? Fue como por un trauma que pasó mi familia y a raíz de ahí yo empecé con mi voz temblorosa, pero yo pensaba que eran mis nervios. Entiendo, justamente por ese evento que... Sí, entonces yo lo tomé como muy coloquial y los niños del colegio de mis hijos decían, tu mamá, ¿por qué hablas? Y yo, ay, es que yo soy como Scooby-Doo, o sea, pues yo lo tomé de esa forma. ¡Qué belleza! Pero después vi que... ¿Que eso no, se prolongó? Y que me perjudicaba porque siempre me decían, señora, está nerviosa, está nerviosa, está nerviosa, está nerviosa. Entonces, o sea, fui, vivía en otro lugar, fui donde otra fonoaudióloga y me empezaron a hacer cosas muy diferentes de lo que estoy haciendo ahora. A empezar a leer como si estuviera pequeñita, o sea, lecturas... otro tipo de manejos. Ajá. Bueno, terminé, me aburrí, me obstiné y dije, bueno, lo asumo. Voy a seguir hablando así, pues él que me quiere escuchar, que me escuche así, si no. Total, ¿y cuántos años pasaron hasta llegar a manos de estos especialistas? Como 5 o 6 años. ¿Y hace cuánto estás con ellos? 3 meses. ¿Y qué tal la experiencia? Y me parece muy chévere, Mariluz me aclaró, vamos a llevar 2 testimonios, me decía Olguita, vamos a llevar 2 testimonios de pacientes que están en el proceso. Y me parece supremamente valioso eso. ¿Llevas 3 meses haciendo qué con ellos? Descríbenos cómo es esa terapia y qué cambios has sentido justamente en tu voz gracias a ella, Beatriz. Exacto. Esto también me parece a mí que es un componente también emocional. Ok. Depende, es como cuando tú estás triste o tu voz cambia o tienes ganas de llorar o algo, entonces se nota más. Pero ahora lo que hacemos es como el manejo de la respiración. O sea, porque yo pienso que yo no respiraba como lo hago ahora. Entonces Mariluz me ha concientizado de que debo de hablar más despacio. O sea, teniendo más dominio de cómo respiro. Entonces las técnicas que se utilizan son, por ejemplo, un vaso con agua y un pitillo. Soplando, soplando. Controlar la respiración. Exacto. Y manejo de vocales. O sea, por ejemplo, yo no pude volver a cantar y yo cantaba en la iglesia. Entonces es repetir sonidos de la U. A mí me sonaba y el vibrato aquí se me veía constante. O sea, he mejorado mucho, de verdad. Y me lo han dicho ciertas personas. Las personas sí, que te conocen. Sí, sí. ¿Cómo ha sido ese proceso, Mariluz? Normalmente cuando ellas llegan se hace una valoración perceptual, entonces ahí Olguita hacemos una valoración con las características del tono, de la comunicación que utiliza con su cuerpo, de cómo está saliendo ese sonido, y encontrábamos en el caso de Beatriz
había una actividad sobreestimulada de toda esta parte. Tú la mirabas y había todo el tiempo una hiperfunción y lo notabas. Ya si tú la ves hablando, ya aquí no hay ese movimiento constante. Era casi irregular. Y hacemos esa evaluación y luego pasamos a la valoración de señal acústica de la voz, a mirar las características simultáneas entre lo perceptual y el tono de su voz. Con eso empezamos a crear un plan. Normalmente en la consulta yo tiendo un poquito a conversar con el paciente y a determinar qué necesita. Es decir, conociéndola en un todo, no es laringe. Mi paciente no llega porque tengo una disfonía y ya. ¿Qué está pasando alrededor? ¿Qué ha cambiado en su actividad cotidiana que la está llevando a una disfonía o a un daño vocal? ¿Qué experiencia tuvo previas? Y con ellas empezamos a construir a través de lo clínico o lo terapéutico ejercicios que la lleven a mejorar, a sentirse segura, a jugar con los cambios de su voz. Beatriz, por ejemplo, hablaba seguido y no abría esa boca, cerraba esa boca con temor a hablar. Y eso es una parte importante del proceso de mejorar la comunicación de ella. Pues imagínese que es esa hermosura, estar en un programa en televisión, esa es la cosa más bonita hablando que ha hecho. Y contando su historia. Sí. Eso me parece maravilloso. Y se junta un poquito y me llama la atención. Yo tenía claro que lo emocional puede generar trastornos del habla, Leandro, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, el tartamudeo, es la palabra castiza. Tartamudeo, el tartamudeo. Pero no sabía que también los asuntos emocionales, ¿será que también yo por hoy tan ronca siempre? Tiene que ver también con el trastorno de la voz como tal. Claro que sí. La voz se produce, o la materia prima para la producción de la voz es el aire. Pero no el aire cuando entra a nuestro cuerpo, sino el aire cuando sale. Allí hay varios elementos que cada vez que uno de nuestros usuarios pasa por la unidad vocal acústica para hacerle la evaluación de la señal acústica, yo les muestro, y es un pequeño video, cómo funciona la laringe. En ese video entonces queda claro que el aire que se utiliza para la producción de la voz es el aire que sale. Eso quiere decir, como lo explica muy bien doña Beatriz, si yo no respiro bien, no tengo los elementos suficientes para producir una buena voz. Ahora, la respiración se ve afectada, entre otras cosas, por cómo nos sentimos. Y no es solo la voz, sino cómo personas, el sentirnos de una u otra manera se ve reflejado. No solamente en el caminar, en el moverse. No sé, un amigo o una amiga te dice que va a ir a una entrevista de trabajo, lo ves a la media hora o la hora caminando y lo ves caminando gacho, con los hombros recogidos. O erguido. Con sonrisa victoriosa. Una sonrisa, ya uno casi que ni le va a preguntar cómo te fue. Con la voz sucede exactamente lo mismo. Todos los elementos de carácter emotivo afectan. A todos nos ha pasado. Estamos en un contexto donde se nos produce, por ejemplo, mucha alegría. Estamos contentos, nuestra voz se quiebra. O al contrario, estamos altamente preocupados, ansiosos, y empezamos lo que llamamos en algunos medios los gallitos. Se nos empieza a quebrar la voz. ¿Por qué? Por esa influencia que tenemos. Qué interesante. Nuestra línea WhatsApp está abierta para ustedes. Es el 305-316-6560. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de los trastornos de la voz y los trastornos del habla, y estamos comenzando a abordar el tema de los trastornos de la voz con Mariluz Osorno Izaza, fonoaudióloga especialista en audiología, con Leandro Correa, fonoaudiólogo, y con nuestro testimonio doña Beatriz Elena Giraldo. Y empiezan a llegar las inquietudes, vamos a ver esta. Buenos días y también un bendecido día para ti. Mi pregunta es, hace como un año me dio faringitis y desde esa enfermedad quedé muy ronca. ¿Por qué será, Mariluz? Normalmente está la situación de los reflujos gastroesofágicos, ¿cierto? Entonces, cuando se hay una inflamación de la faringe, hay que tener claro, una es la faringe y otra es la laringe. La faringe es por donde estamos alimentándonos, y la laringe es por donde estamos hablándonos. Entonces, ambas trabajan y hacen un proceso de acompañamiento. Cuando yo estoy hablando, la faringe se cierra, y cuando yo estoy comiendo, la laringe hace lo contrario. Posiblemente se le inflamó la faringe, puede haber reflujo, pueden haber múltiples causas. Entonces, lo que hay que determinar es qué la llevó a esa faringitis y qué pasó en ese momento, si también hubo una laringitis, si hubo una inflamación de esta parte de la laringe y pudo haber creado una disfonía. Un asunto temporal, que debería ser temporal, como el de la televidente y el mío, que supongo que es una faringitis también, ¿cierto? Si uno no se cuida, ¿se le puede perpetuar esa ronquera,
don Leandro. Definitivamente. Ay, no, me tengo que cuidar, apaguen el aire. Hay que cuidarse, sí. La laringitis, la faringitis, la laringofaringitis, a veces incluso da con otitis, porque todas las vías respiratorias se afectan, no termina siendo el problema. ¿Cómo así? Bueno, sí es una situación problemática, pero todas esas situaciones son el producto de muchos otros elementos que dan como resultado eso. Entonces, todos estamos expuestos a los cambios climáticos, pero si además de exponernos a los cambios climáticos no tenemos un buen manejo respiratorio y hacemos mal uso o abuso vocal, vamos a estar en unas condiciones que van a provocar más fácilmente la aparición de estas situaciones. ¿Qué sucede? Si eso no se protege, si eso no se cuida, si nuestro comportamiento cuando estamos, por ejemplo, ante una laringitis o una gripa muy fuerte, no tenemos cuidado de hablar menos, de evitar hablar en a una intensidad mayor a la que estamos acostumbrados o en un tono diferente al que usamos, si no usamos los medicamentos que se nos indican, si no hacemos el consumo adecuado de agua, ese tipo de cosas pueden generar que esa situación pasajera se instale y se genere una patología como tal. Se agudiza. Se agudiza. Y muy aburridor, y más cuando uno vive del sudor de la lengua, como en mi caso. Beatriz, ¿hasta qué punto te han dicho que de pronto puedes llegar? ¿Qué esperas como de todo este proceso que estás viviendo con ellos? Pues en los dos diagnósticos que he tenido, que no, hasta me han recomendado, o sea, la aplicación de Botox. Pero, o sea, en realidad yo quiero como agotar esta posibilidad con esta gran doctora, porque de verdad que me ayuda mucho en muy corto tiempo. Entonces, pero que la vaya a recuperar así como tal, pues no sé, pero al menos mejorarla y sentirme más segura. Eso es lo que espero. ¿Qué más que eso? Exacto. En tu cotidianidad, ¿qué recomendaciones te dan para cuidarte la voz? Además de lo que haces en consultorio, ¿también tienes como recomendaciones para cuidarte la voz? O sea, sí, anteriormente, ahora me lo han hecho, por ejemplo, como decía el doctor acerca de... a mí me gustan mucho las cosas muy calientes. O sea, o cuidarse uno del frío y eso, aunque hay veces que no es muy consciente porque se te olvida. Cuando gritas, cuando iba, por ejemplo, yo al colegio, a mis hijos el fútbol, yo gritaba, pero con una pasión. ¡Gol! Uno no y después me acordaba y decía, no puedo gritar. Entonces llevaba algo que sonara. Es hacer consciente esos cambios. Pero o sea, es difícil. Ajá, pero es ya, posible. Pero ella me está enseñando mucho a hacerlo un hábito y a ser más consciente de cómo hablo, lo que digo. Y cómo respiro. Y a ser perseverante, porque en todo ese tipo de terapias los resultados no son milagrosos, ¿cierto? Sino que hay que perseverar mucho. Esta otra pregunta, veamos. Buenas noches. Por las noches uso, buenas tardes. Por las noches uso inhaladores y después de su uso hago gárgaras con agua, pero amanezco con disfonía. ¿Qué me recomienda? ¿Qué le recomendamos a Magali Mariluz para este asunto? Y no es la primera persona que comenta esto de los inhaladores y la ronquerita. ¿Qué le podríamos decir? Uno, los inhaladores tienen que ser exclusivamente definidos por el médico, ¿sí? Es decir, el médico es el que te determina qué tipo de inhaladores y qué cantidad de uso va a hacerse con esos inhaladores. En cuanto a las gárgaras que hace de agua, muchos de los pacientes vienen con eso, me puedo tomar el roncito con miel. Y yo les digo, mire, si usted se siente bien con eso, no hay una contraindicación y siente que le mejora hacerlo. Pero lo primero es mirar qué tipo de inhaladores y cuánto los está usando, porque puede producirle un cambio al contrario, puede alterar, por eso está presentando la disfonía. Y las disfonías siempre tienen que ser evaluadas clínicamente. Es decir, ¿qué me está llevando a ese punto de ronquera? Porque el médico me tiene que descartar la parte orgánica. Y nosotros los terapeutas hacemos el proceso de valoración de esa voz y de acuerdo a ese diagnóstico que requiere el usuario. Puede ser una cosa muy simple, hasta un cáncer. Sí. Pues alguna vez lo hablaba. Sí. Leandro iba a decir algo. Sí, hay una enfermedad que es el enemigo oculto más peligroso que tiene la voz y que tenemos todos los profesionales de la voz, y que infortunadamente por nuestros estilos de vida y por los hábitos alimenticios se ha hecho muy general, es el reflujo gastroesofágico. Yo a esta persona le diría, además de todo lo que muy bien le ha dicho Mariluz, que
tenga una consulta en relación a establecer la presencia o no de reflujo gastroesofágico. Porque que en algunos momentos amanezcamos disfónicos por ciertas situaciones como un estado viral, gripal, es posible, pero que siempre estemos bajo esos estados de disfonía después de habernos acostado bien, puede ser que hay algún tipo de reflujo. No todas las veces el reflujo se siente, hay reflujo silencioso, es decir, yo tengo la molestia, yo estoy padeciendo el asunto, pero no lo percibo. Hay quienes sí dicen, yo siento que me estoy quemando, y el literal, te estás quemando, se están quemando tus pliegues. Ahora, aquí la recomendación sería además consultar con su médico, una remisión donde el gastroenterólogo, y que establezcan si efectivamente hay o no un reflujo gastroesofágico. Perfecto, mire esta pregunta. Buenos días. Muchas gracias por ver Sana que Sana. Laura nos dice, tengo disfonía. Desde que era muy pequeña tengo dificultad en pronunciar la letra R. Ahí entonces nos vamos para el habla, ¿no? Ajá. Qué tan chévere. Muy chévere tu pregunta, no la dificultad de pronunciar la letra R. Y soy ronca, tengo 26 años. ¿Hay alguna posibilidad de ayudarme en mi problema? Entonces, Laura, ella dice cigarro, como mi mejor amiga, también habla así toda hermosa y es muy ronquita. ¿Qué le podríamos decir, Mariluz? Total. Primero que no es un problema, sino una situación a resolverle. La R se puede trabajar, hace parte de los procesos del habla, de las alteraciones del habla. Hay que mirar si está vibrándole esa lengua, qué respuesta está teniendo esa lengua. Y con la disfonía, hay que ser enfáticos, hay que evaluar qué está pasando en su laringe, qué está pasando en su voz, para nosotros poderla apoyar. ¿Y la evaluación es la que usted me va a hacer ahorita? Sí. Vamos a hacer una despeque. ¿El examen cómo se llama? Vamos a hacer una prueba de señal acústica, donde vamos a mirar la espectrografía de tu voz. Espectrografía. Se me pegó. Espectrografía. Sí. Beatriz, dándote las gracias, deseándote lo mejor. Tenés una voz particular, pero muy linda. ¿Sabes qué pensé yo? De alguna manera, parece una voz como de extranjero. Oh, estaba pinchada. Que sí, que es cierto. Pero es una voz, un tono particular, y qué tal que no tuviéramos particularidades. Exacto. Y qué bonito que estés trabajando bien juiciosa de la mano. Sí, muy agradecida. Y se toca un tema para dar un adelantico del Botox. Nosotros creo que es en una semana, vamos a hablar de Botox terapéutico. Okay. Es un asunto bien interesante en otras áreas, en fisiatría, en fonoaudiología, en oftalmología, en neurología, en las que se utiliza el Botox, o sea, no el Botox, la toxina botulínica. El Botox es una marca, que es ese compuesto, pues, esa toxina que bien usada produce cosas maravillosas. Beatriz, gracias por estar con nosotros, mucha suerte, y un mensaje para nuestros televidentes para despedirte. Bueno, que no esperen a estar, o sea, súper mal, sino hay que consultar y sobre todo tener constancia. Consultar a tiempo y tener constancia y llegar a las manos adecuadas. Exacto. Beatriz, una bendición para ti, gracias por estar acá. Y nos vamos para el consultorio. ¿Qué es lo que vamos a ver en la siguiente grabación, Mariluz? Okay. Vamos a ver, el espacio que tenemos está diseñado para trabajar. Alguien de tu grupo ahorita me preguntaba que fonoaudiología siempre lo definen solamente para niños, y es para adultos y para niños. Muchas de las patologías o las dificultades que se presentan los niños están los adultos. Entonces, en el consultorio vamos a encontrar el servicio para niños en procesos de dificultades del lenguaje, del habla y de la comunicación específica, y el espacio para valoración adulta. Y en particular en la grabación vamos a ver, es un examen diagnóstico, ¿cierto? Sí, de señal acústica de una de las pacientes con disfonía. Veamos entonces, sigamos hablando, aprendiendo sobre los trastornos de la voz y los trastornos del habla de la mano de nuestros especialistas y de nuestros testimonios. Veamos. En este momento estamos con uno de nuestros pacientes de trastornos del habla. Su diagnóstico es específicamente por dificultades en la expresión oral a raíz de una enfermedad cerebrovascular. ¿La terapia en qué consiste? Lograr que toda la estructura anatómica y fisiológica de la cara, de la boca, de la lengua, haga todo el proceso correcto para hacer una buena pronunciación. En este caso está haciendo una actividad de expresión oral y escrita, que le permite ir paulatinamente mejorando la expresión oral. Listo, don Luis, vamos a empezar a leer lo que escribió. En la oficina hay que... persona. Viene obviamente con unos procesos previos para poder llegar a esto donde está. Normalmente quedan con unas dificultades muy marcadas en la expresión oral y en la comprensión. En este caso ya es más a nivel de expresión.
Entonces, en este momento lo que se hace es acompañarlo a través de unos ejercicios del lenguaje lectoescrito y luego debe reproducirlas de manera espontánea y también leyéndolas. Acá entonces nos encargamos de, a través de un análisis que es la evaluación de la señal acústica, una evaluación no invasiva, establecemos cuáles son las características vocales fundamentales de cada una de esas personas, determinando cómo se encuentran sus elementos principales, jitter, shimmer y todo lo que tiene que ver con el análisis del sonograma o del espectro de la voz. Muy bien, Eliana, vamos a pronunciar la vocal A de manera prolongada, de tal forma que no hagas esfuerzo y sin quedar cansado. Entonces, a la voz de tres, 1, 2, 3. Muy bien, Eliana, muchas gracias. Cada uno de estos procedimientos van encaminado a brindarle unas herramientas claras y precisas a los terapeutas, a los fonoaudiólogos que se dedican a la parte de la intervención vocal, a los usuarios, para que puedan mejorar todas sus condiciones. Y este testimonio que tenemos aquí, que habla como un loro, hermoso, es un proceso muy bonito y miren qué testimonio tan valiente venir acá. Vamos todos a escucharlo con mucha atención porque don Luis don Luis Eduardo Parra está en este momento en un proceso con estos especialistas para recuperar su capacidad de hablar. Él la perdió debido a una enfermedad cerebrovascular. Eso le puede pasar a usted, me puede pasar a mí. Es más, el 15 de octubre, nuestro tema a propósito del Día Mundial del ACV, del accidente cerebrovascular, ese va a ser nuestro tema. Y uno de los temas va a ser la fascia. Las consecuencias, una de las consecuencias de un ACV puede ser la capacidad de hablar. El cerebro está intacto, don Luis, pero es difícil hablar y él está en ese proceso. Y despacito se está haciendo entender. ¿Cómo está don Luis? Bien, bien, bien. ¿Está contento? Bien, recuperando la habla. Recuperando la capacidad de hablar. ¿Hace cuánto estás en terapia con ellos? 3 meses. El 10 de octubre. Perfecto, hace 6 meses aproximadamente está en el tratamiento. Cuando llegaste al momento de empezar, habías perdido por completo el habla y ya veo que la estás recuperando. Sí, el habla, la capacidad y escribir y leer. Ahora ya puedo hablar, escribir, leer con dificultad, pero da grande. Y se le entiende todo, Luis, qué maravilla. Yo entro a almacenes y pregunto, veando entender. Claro, te haces entender, pero mira qué valentía la suya. Sí. Entonces ella viene como Beatriz a un programa en directo, en televisión, se hace entender despacito pero seguro. Su cotidianidad, usted se enfrenta y habla con la gente. Es casi del el jugo de atracción, atitiría y a 5 conferencia. También vas a conferencias. Sí, sí. Pues Luis, yo lo felicito. ¿Y usted piensa seguir con bastantes terapias para recuperarse muchísimo más? Antes no podía andar solo. Ahora
Ahora sí puede hacerlo. Sí, lo felicito, don Luis. Toda la mejor energía, el mejor ánimo y la perseverancia con estos especialistas que seguramente van a lograr que su comunicación sea mucho mejor de lo que hoy es. Pero con lo que tiene, ya se defiende hasta el punto de ser capaz de venir a un programa de televisión. Dios lo bendiga. Adelante, pues, cuídese mucho. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de diagnósticos de trastornos con relación al habla y trastornos con relación a la voz. Aquí estamos los dos ejemplitos, una disfonía y una afasia, que bien tratadas y bien llevadas de la mano de los especialistas indicados, se puede seguir adelante y se puede salir del paso de esos inconvenientes. Ya regresamos, esto es Sana que Sana. Muy bien, y llegó el momento de determinar por qué esta ronca es tan ronca. Muy bien, entonces acá, utilizando un software especializado que se llama Voxmetría, lo que hacemos es que obtenemos señales de la voz del usuario y esa la sometemos al análisis de la señal acústica. Lo que te va a pedir es que tomes aire y pronuncies una A prolongada. De la siguiente manera, tomas aire y sostenido. Pero yo tranquilo, tranquilo. Yo te digo cuándo. Sin ir a quedar cansada, una A sostenida. Listo. Yo te digo cuándo, vamos a hacerlo. Hasta que me dé. Sí, hasta sin, que esté morada. Sin necesidad de quedar cansada, ¿cierto? Quedando siempre cómoda. Muy importante la postura. Ese es un elemento muy importante para los profesionales de la voz. Tener una buena postura. Por ejemplo, cuidado las mujeres que usan bolsos muy pesados y esos bolsos terminan generando una simetría en la que tenemos un hombro más caído, más tirado hacia adelante. La laringe, perdón, es móvil y cuando yo genero tensión a nivel de toda la musculatura que soporta la laringe, va a afectar el movimiento de la laringe, su movilidad y se puede ver reflejado en los trastornos de la voz. Y los pesos. Claro, los pesos. Y claro, y los pesos, como lo dicen, no solamente los pesos reales, sino también aquellos los otros. Los emocionales. ¿Cierto? Perfecto. Muy bien. Entonces, tomas aire y me vas a pronunciar una A prolongada. Puede ser. Ya. Muy bien. Listo. Muy bien. Sí, ahí ya nos doctor, quedó. Entonces usted ahí se toma quedó. Su tiempo. Sí. ¿Puedo volver? Sí. Uy, qué horror. Si odio verme, ahora escucharme. Listo, mi doc. Perfecto. Tenemos un montón de mensajes mientras me están haciendo aquí esta audiometría. No. Señal acústica de la voz. Señal acústica de la voz. Vamos a responder inquietudes que han llegado muchas en el WhatsApp. Tengo una pregunta. Presento desde hace mucho tiempo un problema, ya que cuando canto o hablo un poco fuerte me da mucha tos y constantemente tengo una flema en la garganta que también me produce tos. Y claro, luego de eso estoy muy ronca. ¿Qué le podemos decir, Mariluz? Lo primero es mirar si estamos haciendo con una técnica incorrecta el cantar o el hablar muy fuerte, ¿cierto? Porque lo que hace los pliegues vocales es como estresarse, es golpearse duro, hacer una hiperfunción de choque y a medida que lo va haciendo repetitivo va creando la disfonía y va creando la sensación de flema. Acuérdate que cuando uno se ríe mucho uno empieza a sentir flemita y es porque ahí hay unos choques de los pliegues vocales muy fuertes y ella empieza a contrarrestar eso produciendo esa flemita. Perfecto. Si es bueno que se haga revisar. Claro. Otro mensaje, fui operada de la tiroides, quedé con parálisis en la cuerda vocal izquierda. Eso fue hace 2 años y medio. ¿Qué sería bueno para devolverme la voz? ¿Qué me aconsejan? Nos escribe Marta Cecilia Salazar desde Manizales. Del Marta, alma, un abracito. ¿Y qué le decimos? Hay que tener en cuenta que fue por una cirugía de tiroides y la tiroides está muy cerca a los pliegues vocales, a la laringe. Entonces pudo haber pasado que se le presentó alguna alteración en ese momento de la cirugía. Si queda una parálisis, hay que trabajar con la cuerda vocal que tiene sana, con la que está funcionando. Entonces, lo más ideal es que vaya a donde el fonoaudiólogo para que le pueda trabajar alguna terapia que le sirva. Perfecto, vea esta pregunta. Mi esposo utiliza el CPAP, eso es para reflujo, ¿cierto? Para que... Yo sé que es para reflujo.
Sí. La verdad sí creo que es un tratamiento. Es un tratamiento y que tiene que ver con la garganta. Para respiración, que ayuda a la mecánica respiratoria. La persona que tiene la apnea del sueño. Claro, tengo claro, la duda. Claro, sí, es claro, para la apnea del sueño. Yo no la tengo clara si es. Sí, el CPAP es para entonces, la apnea del sueño. El equipo es el aparato que ayuda para apoyar acá para apoyar con la respiración, claro, y genera esa sintomatología. Es el oxígeno, ¿no? Es como el oxígeno en la noche para poder presentar. Eso es el CPAP. Sí, porque no. Y le da carraspera, le produce resequedad. ¿Será sí por eso? Sí, puede producirle resequedad. Porque lo que está haciendo es humedeciendo de todos modos y es un aire adicional. Es una ventilación permanente, constante. Y es directa. Es directa en el. En los casos de la apnea del sueño, lo que sucede es que la persona mientras se queda dormida, se queda literalmente sin respiración. Entonces eso genera un daño a nivel cerebral y a nivel de todo el organismo, entonces esto lo que hace es apoyar. Eso va a generar resequedad. ¿Y qué les recomendamos a las personas que o porque roncan o por este tipo de situaciones tienen esa resequedad, esa carraspera, como lo describe? Hay una parte que es lubricación, es estar tomando líquido en el día, es lubricar, es, es como humedecer y calentar el aire. Se le sugiere muchísimo técnicas respiratorias y sí se le sugeriría muchas veces que la mecánica es que tomemos el aire por la nariz, porque esa es la que humedece y calienta, ¿cierto? Y puede estar ligado a ese proceso de resequedad. Entonces es bueno estar tomando agüita, como hábito tomar agüita, para ir lubricando, porque va directamente a resecar toda la mucosa. ¿Cómo van mis resultados? Yo le estoy viendo cara de preocupación. No, muy bien, muy bien, está muy bien, ¿no? Ya esos son gestos que me acompañan yo cada estoy vez que no lo había visto, esto. Yo soy muy en la expresión, no me pare bola. Pero muy buenos muy días, yo he venido presentando una disminución de la voz acompañada de ronquera. Cuando estoy hablando no puedo terminar de hablar, pues la voz se me va. ¿Qué le podemos decir a doña Aura? Ahí lo que está presentando es una fatiga vocal, es decir, que en la medida que ella está hablando durante todo el día, va presentando disminución en su voz, en la resonancia y en el tono de la voz. Es bueno que también la hagamos revisar, porque puede estar haciendo unas fuerzas adicionales, una tensión laríngea, que la está llevando a una fatiga al final del día. Ustedes la revisan y si fuera eso, hacen la terapia y unos tips de cuidado. Se le hace técnica vocal, el apoyo de técnica vocal y se le hace, obviamente, y ahí sí quiero ser clara, los procesos de las disfonías tienen que ir ligados con una valoración clínica, que ahí el otorrino es el que nos acompaña para hacer una evaluación específica. Claro, ustedes trabajan de la mano. De acuerdo a lo que sale ahí, ya sea orgánico o funcional, nosotros empezamos a hacer el tratamiento para ellas. Perfecto. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de trastornos del habla y trastornos de la voz. Vamos a nuestro corte, hay bastantes inquietudes. Vamos a intentar responderlas ahorita cuando regresemos. Esto es Sana que Sana, ya volvemos. Bueno, Leandro, ¿cómo me encontró? Bueno, entonces, Olga, aquí tenemos los resultados que nos arroja el análisis que hace el Voxmetría. Somos nosotros quien lo interpretamos. Y lo primero que podemos ver aquí, si estamos viendo la pantalla, los asuntos que nos aparecen en rojo son aquellos asuntos que deben ser revisados porque no están bien. Aquí incluso pues lo visual es muy importante, todo lo verde está bien, todo lo que está en rojo nos está mostrando que hay una alteración. Este software nos da una información maravillosa, como es por ejemplo todo lo que tiene que ver con el tono fundamental o F0, lo que nos caracteriza a cada uno de nosotros como hablantes, es como el sello digital de nuestra voz, eso es un rasgo diferenciador. Y aquí tenemos en el caso tuyo que hay unas alteraciones muy asociadas con el proceso que estás viviendo, con la disfonía que tienes, seguramente se está haciendo un esfuerzo a nivel laríngeo para producir voz, porque además son muchas horas de trabajo, porque el sistema fonador se encuentra en una labilidad, entonces nos dan una alteración en el jitter y en el chimer. ¿Qué es lo que eso nos está mostrando? Fundamentalmente nos está mostrando lo siguiente. En esta imagen, la parte superior es el sonograma o el espectrograma de la voz. Debemos tener presente que nuestra voz es un fenómeno físico y acústico y que por lo tanto se puede representar de muchas formas. Esta es una de ellas. Entonces aquí vemos que hay unos elementos que son los armónicos que debieran, como su palabra dice, ir ordenados, ir de una manera juiciosa, por utilizar un término, pero vamos viendo cómo se nos empiezan a desordenar, se nos empiezan a deformar.
Eso tiene que ver con la situación que se está presentando en este momento. Es decir, fuese muy importante cuando el proceso inflamatorio, cuando el proceso viral, cuando el proceso de la gripa se supere, pase, si persiste la difonía, que espero que no persista, una valoración, por ejemplo, con una videoestroboscopia para mirar el estado real de los pliegues vocales y establecer si esas alteraciones que estamos viendo el día de hoy en elementos como el chimer, como el jitter, son producto de lo que sucede hoy por hoy a nivel funcional y por la patología que está asociada el día de hoy, o es el resultado de algún otro tipo de presencia particular. Entonces, por eso encontramos que nos hablan de tensión laríngea, nos hablan de edema de los pliegues vocales, nos hablan de nódulos, de pólipos y otra serie de patologías pues que se presentan. Qué interesante, Leandro. Yo le agradezco muchísimo. Y tome asiento, por favor, y lo tendré muy en cuenta, porque es que una cosa es uno tener esta disfonía por algo tan puntual como una gripa, y otra cosa es ser ronquita toda la vida como lo he sido siempre. Entonces, hasta de pronto les llego allá. Y además le pago la consulta que le quedo debiendo hoy, doctor Leal. Veamos los mensajes, más inquietudes de nuestros televidentes. Buenos días para ti. Cuando un niño no pronuncia bien la R, ¿es necesario llevarlo al fonoaudiólogo? Yo tengo 27 años, no la pronuncio bien y mi niña me heredó eso. ¿A mi edad se puede corregir esto? ¿Qué podemos decir, Mariluz? Sí, a todas las edades. Esto es del habla. No a todas las edades. Lo que pasa es que a uno le dicen que el lema de que viejo loro no aprende a hablar, y sí. Loro viejo sí, sí aprende a hablar. Claro. Hay que mirar la edad en la que se encuentra el niño. Hay que determinar en qué edad se encuentra, porque muchas veces los padres esperan que un niño menor de 4 años esté pronunciando la R y realmente no. Por proceso de maduración neurológica, por proceso de posicionamiento lingual, no son las edades en las que se presenta el fonema R. Y que se puede. A claro. Ti te llegan a tu consulta. Tengo, yo creo, adultos. Que ese es uno de los comunes, ¿no? Sí, porque tenemos mucho adulto, R con R cigarro. Profesionales, con el temor, es que yo ya estoy muy grande y sí lo voy a poder hacer. Sí, obviamente en un niño que está en proceso de adquisición es mucho más fácil la memoria de la adquisición, dónde colocar la lengua, cómo suena, mientras que al adulto hay que quitarle esa memoria que tiene de cómo suena, porque para él ese sonido está ya arraigado en su memoria, hay que ir quitándoselo. Buenos días para ti también. Tengo un joven que tiene un pequeño retardo, se le nota solo cuando habla porque no vocaliza bien. ¿Qué me aconseja? Porque acá en el pueblo donde vivimos no hay fonoaudiólogos. Mira, aprovecha desde lo cotidiano. Muchas veces tenemos la imagen de que las fonoaudiólogas mandan tareas en cuadernos y esto, y no. Puede ser dentro de lo cotidiano, y lo cotidiano es ponerle música, que la escuche, enseñarle canciones, enseñarle frente al espejo la pronunciación, pero no es repite tal cosa, no, sino que a través de una conversación y de movimientos, de palabras, mostrarle palabras que las que se le dificultan más, es factible que ella le pueda ayudar en la casa. Les pedimos disculpas a todos los mensajes, a todos los televidentes que quedaron sin ser respondidos. Internamente les van a enviar el contacto de estos especialistas que les pueden ayudar. Y terminamos. Estuvo muy entretenido el programa. Muchas gracias. A ti, Mariluz Osorno Isaz, ella es fonoaudióloga especialista en audiología. Leandro Correa es fonoaudiólogo. Saludos a Beatriz y a Luis, que nos dieron sus bonitos testimonios. Y bueno, conclusión, una conclusión de cada uno. Aquí estamos para servirles, que cualquier cosa les podemos colaborar con los mensajes que mandaron y las dudas que tengan, y que recuerden que comunicarse es todo, es corporal, es el habla, es la voz, es el tono, y que todos podemos lograr esa comunicación. Don Leandro. Sí, muchísimas gracias por la invitación. A ti. Qué bueno pues que podamos serles útiles con nuestro saber, y definitivamente apoyo lo que dice Mariluz, somos integrales. La voz muestra lo que somos, es lo que van a recordar de nosotros. Entonces, qué importante que nos procuremos, o que procuremos siempre, que esa voz se utilice bien, pero recordemos algo: para yo expresar algo bien, debo también sentirme bien, y tener cosas para decir bonitas implica que actúe en armonía con todo lo que me rodea. Qué bonitos mensajes. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, y a ustedes también por arrancar esta semana saludablemente con Sana que Sana. Mañana un tema dedicado a los niños
que tienen diabetes, porque vamos a hablar específicamente de la nutrición adecuada para los niños con diabetes, el conteo de carbohidratos, todos esos asuntos que no hacen que la vida sea difícil para ellos, también pueden comer muy rico. Van a ver que mañana se los vamos a demostrar en nuestro programa a las 11 de la mañana en el canal Televid. Hasta entonces, chao.